El esgrima es un deporte de combate donde dos contrincantes debidamente protegidos se enfrentan, pero para saber exactamente qué es lo que utilizan los profesionales y cómo se practica correctamente, el esgrimista poblano Gibran Cea nos explica. En la esgrima hay tres armas. Está la espada, el florete y lo que ahorita yo estoy portando es el sable, que esa es mi arma. Entonces, básicamente, todas las armas ocupamos casi el mismo uniforme, que viene siendo desde los tenis con una protección en esta parte, en el empeine. ¿Y esa para qué la tienen? Cuando hacemos la posición de guardia y queremos alcanzar al otro oponente, hacemos un a fondo. Entonces, normalmente, cuando hacemos este tipo de ataque, arrastramos siempre un poquito el pie. Entonces, no sé si llegan a notar que ya está un poquito desgastado, ya hasta le puse un parche y todo, para que siga utilizando. Luego, seguimos con las calcetas, que siempre tienen que ser blancas porque el uniforme siempre ha sido blanco. El pantaloncillo, que conforma con una validez de 800 newtons y verificado por la Federación Internacional de Esgrima. Viene el chaquetín blanco, que es el que traemos acá, que igual es de 800 newtons. Luego viene ahora sí que la parte eléctrica. Pero a ver, platícanos en qué consiste eso de los 800 newton, porque pues, el público no sabe, platícanos. Claro, bueno, es un material muy resistente que, pues bueno, hasta se dice que puede parar una bala de pistola del calibre más bajo. Una vez que ya sabemos cómo está vestido un esgrimista y por qué lo hace, debemos ponerlo en práctica. Nos ponemos en la posición de guardia, ¿no? Que era la que te explicaba, nos vemos de frente. ¿Sí? Tú ponte de lado con tu mano derecha viéndome. ¿Sí? Sí, con tu mano derecha. Así. Y ahora sí, con la posición que estábamos, nada más gira tu pie. Con una posición de L y te flexionas, ¿no? El brazo. El sable iría agarrado con el pulgar y con el índice. Exacto, cierro la mano. Y ándale, baja un poquito más el arma. Y ahí estás. Esa es la posición de guardia, ¿no? Ya a la hora de comenzar, el referee o el árbitro iría listos adelante. O en francés, como son en las competencias, siempre dicen pré-alé, ¿no? ¿Listos? Adelante. Entonces yo te voy a tocar. Y tú puedes intentar parar. Okay. ¿Cómo se para? Si yo te trato de tocar, digamos aquí, exacto, y responde, ¿no? Okay. Ándale, estirando todo el brazo. Con imágenes de Roberto Valdés, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.